noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? Bien, madre, no sé, yo veo que se ríe y empiezo a tener miedo. No, no se ría. Usted ayer me cargaba porque yo me había puesto orgulloso diciendo que en Filmoteca pasamos películas que realmente son prácticamente imposibles de ver en televisión abierta. La semana que estamos haciendo ahora, dedicada al cine fantástico mudo, todas las películas son realmente películas muy raras de poder ver, no tan raras las películas en sí, son clásicos del cine que muchos de ellos estuvieron perdidos durante años. Bueno, yo me refería con orgullo a eso, pero en realidad no era orgullo tanto nuestro, sino también un poco de agradecimiento al canal, ¿no? Que nos da la posibilidad de hacer un programa tan extraño y poco común en la televisión abierta como es Filmoteca. Pero hoy le toca el turno acá a Peña de ponerse orgulloso, porque ustedes veían recién en la presentación del programa, que tiene varias imágenes de películas clásicas, la típica escena, ¿no?, de Brigitte Helm en Metrópolis. El señor Peña, ya es sabido, fue quien encontró hace ya 2 años, ¿no? Sí, en 2008. En 2008, los 25 minutos aproximadamente que faltaban de Metrópolis, y recientemente el New York Times, nada más y nada menos, publica una nota maravillosa, de la cual voy a tratar de hacer una traducción simultánea del inglés, diciendo cosas como, por ejemplo, bueno, la nota se refiere a que se está por estrenar, ¿no?, o ya se va a haber estrenado cuando salga esto al aire, la película en Estados Unidos, y dice que la búsqueda de este material faltante llevó prácticamente 80 años y recorrió 3 continentes y parece finalmente haber llegado a su final esta búsqueda, gracias en gran parte a la curiosidad y perseverancia de un hombre, un archivista del cine argentino llamado Fernando Martín Peña. Pido una ovación, por favor, para el señor Peña y miles de personas acá atrás de las cámaras. Y después dice, bueno, que el señor Peña descubrió en el 2008 esta copia de Metrópolis en los archivos del Museo del Cine de Buenos Aires, y que ya había escuchado hacía 20 años que la copia original de dos horas y media estaba en algún lado de Argentina y estaba yendo de institución gubernamental en institución gubernamental, pero encontrándose con la indiferencia, ¿no?, de la burocracia, ¿no? Así que bueno, esto realmente me llena de orgullo a mí también. Sí, acá hay que mencionar forzosamente a dos personas que son clave en esto. Una es Salvador Samaritano, que fue gracias al cual yo empecé a buscar la película. Fue un dato que él dio, el que, digamos, inició todo el trabajo de investigación. Y después a Paula Félix Didier, que es la actual directora del Museo del Cine, que es la que rompió este karma justamente de burocracia gubernamental, ¿no? Es decir, después de no tener acceso al material durante casi 20 años, es ella la que permite esto y la que alienta además el hallazgo de la película. Y a quien mencionan también en la nota, y realmente le agradecemos que finalmente dijo, bueno, pasá y fíjate, busca entre las latas, ¿no? Sí, ya conoció, y aparte digo, sabe que es Metrópolis, es una persona que, digamos, es historiadora del cine, es preservacionista, o sea, finalmente designaron en ese lugar a alguien que digamos, es del palo, ¿no? Bueno, le agradezco. Por favor, se lo merece, Peña, se lo merece. Y hablando de películas raras, hoy, obviamente, también empezamos con la primera parte de una película que siempre quisimos ver, ¿no? La veíamos en los libros, se llama La Atlántida, película de la cual vimos la remake que hizo Pabst 11 años después, protagonizada también por Brigitte Helm, ya que hablamos de Metrópolis. Sí, ¿no? yo la quiero ver desde un libro, desde haber leído uno de los primeros libros de cine que yo leí en mi vida, que es Los grandes nombres del cine, de Manuel Villegas López, un libro, sí, que sí, en realidad, sí, eran dos libros, dos tomos, que tiene una parte dedicada a Feider. Feider fue un director fundamental en el cine francés, pero trabajó también en Estados Unidos. Fue el mejor director que tuvo Greta Garbo, una película que se llama El Beso, la última película muda de ella, que es, sin ninguna duda, la mejor película que ella hizo en su vida, ¿no? Y es uno de estos ejemplos en donde la narración de tipo vanguardista se encuentra de manera totalmente armónica con un relato puramente comercial, es una película Metro, con Greta Garbo, ¿no? Después la volvió a dirigir en una muy buena versión de Anna Christie, que es mejor que la versión original, porque la película se hizo en dos idiomas, se hizo en alemán, que es la que dirigió Feider,
y después se hizo en inglés, dirigida por Clarence Brown. En Estados Unidos, en Argentina, se estrenó la versión en inglés, y en Europa se estrenó la versión en alemán. Sí, que eso era común en la década del 30, ¿no? Las distintas versiones sí, en distintos sí. Incluso idiomas. Una película alemana se hacía en Alemania, pero hacían la versión en francés y llevaban, importaban, ¿no? Actores franceses. Que hablasen en distintos idiomas. Feder hizo después un clásico del llamado realismo poético francés, que es la Kermés Heroica, pero venía trabajando desde la década del 10. Hay películas del 17, por ahí. Figura entre nuestros directores favoritos del 9 y medio milímetros, porque tiene rostros de niños, creo que tenemos 6 veces. Sí. Y estaba esta película, que es una saga de aventuras, saga larguísima por otra parte, sobre temas fantásticos, que jamás habíamos podido ver. Y la sola mención del tema resulta muy intrigante, sí, ¿no? Esta gente que se pierde en el desierto y llega a una civilización desconocida. Tiene mucho, usted decía, de ella, ¿no? De la novela ella, de Rita Hagar. Sí, porque hay que hablar de la clásica novela de aventuras. ¿Sabes que cuando yo miraba esta película, me resultaba como muy familiar, no porque esté acostumbrado a ver películas mudas, sino porque este espíritu, ¿no?, de la novela de aventuras, que ahora ha desaparecido, en realidad nosotros llegamos a vivirlo, porque todo esto desaparece cuando ya en la década, mediados de los 80, comienzos de los 90, aparecen mucha cantidad de estímulos, el cable, los celulares, el Facebook, el Twitter, el qué sé yo, cosas que no sabemos ni lo que son, pero nosotros llegamos a vivir, nosotros ya que vamos en camino a convertirnos en una antigüedad también, llegamos a vivir la época de leer la colección de libros Robin Hood, ¿no? Ver Sábado de Superacción. La colección Mis Libros, que fue importante también, de Hispamérica. Así es, y esta película tiene el espíritu de eso, ¿no? La clásica novela de aventura, acá Peña nombraba a ella, esta novela de Haggard, es el apellido del escritor. El autor de Las Minas de Rey Salomón. Una de las mejores novelas de aventuras que se ha escrito y que tiene mucha similitud con esta película, ¿no? Vamos a verla en dos partes, es una película muy larga y tiene el espíritu de los seriales de aventuras, así que no está mal darla dejando una zona de suspenso para el día de mañana. Vamos a ver la primera hora y 20 de la película y mañana vamos a retomar la historia. Y vamos a ver el final, ¿no? Es una película, insistimos, imposible de ver durante muchos años, que se ha restaurado recientemente. Vamos a ver entonces L'Atlantide, película de Jacques Feder, hecha en 1921.